Mi taller es magia. Yo lo amo. No lo cambiaría por nada. Es luz, es vida, es donde han pasado mis hijos, mi familia, mis amigos, los pocos que tengo. Son como las piedras, son muchas, pero son escogidos. Los colores llegaron a mí, a mi corazón, después de un momento difícil de mi niñez. Llegaron, pasaron a la juventud sin color, y el color vino después de morir como una piedra, caer como una piedra y surgir. Amo las piedras. Son luces. Son nobles a pesar de su dureza, tienen algo dulce. Yo las pruebo y ellas me dieron color y yo les doy color, brillantez, belleza. Las escucho y pasan a ser de algo pisoteado, como fue mi vida, a algo apreciado, querido y puesto en decoración a través de los ojos. Utilizo piedritas demasiado pequeñas y son tan útiles para hacer una pupila, la brillantez de una mirada y darle vida, no solo a las piedras, sino a este personaje que estoy haciendo. Llámese un ser querido, llámese un animalito, llámese naturaleza. Tiene su belleza. Yo con la cerámica, un pedacito, una piedrita me sirve para decorar y poner algo lindo, hacer el conjunto de lo mínimo, algo grande, bello, que trae paz. El arte, el arte. El arte es el alma de nuestra historia. En este caminar de la vida, uno es un ignorante ante el arte y ante la... Es que vivir es un arte. Vivir es un arte. La belleza de las piedras, porque son unos tonos muy bonitos, muy variados, son como las tonalidades de la humanidad. Como te digo, le gustaba mucho las decoraciones, todo lo brillante, lo dorado, plateado. El primer acercamiento que tuve con las piedras estaba muy sardina, muy joven, muy niña. Y de tanto ir a la playa y de pesca y todas estas cosas, entonces yo siempre me entretenía era mirando las piedras y escogiéndolas y recogiéndolas y guardándolas. Y no sé para qué las guardaba, pero las guardaba. Entonces hice esa una raíz y la llené de puras piedritas sobre un cemento que él me hizo una mezcla ahí. Hay una cosa caprichosamente tirando las piedritas ahí, tin, tin, tin. Se secó y bien, eso duró un poco de días ahí. Entonces empecé a pintar, pero con acrílico. No conocía los óleos. Cuando empezaron a aparecer, empecé a conocer la cerámica de colores, la loza, los platos quebrados, los pocillos.
Y dejé la guadúa, porque yo dije, no, este polvero yo no me lo aguanto, pero me aguanto el del cemento. Y desde la partida de la cerámica. Entonces ya después me gustaba el sonido cuando yo vaciaba esa cerámica. ¡Ay, que eso sonaba muy bonito! Sí, fue como el norte del arte. Fue ese norte, ese punto clave para quedarme en el mosaico. Porque él me apoyaba y mis hijos todos me apoyan mucho. Y me apoyaban con esto. Pero el que más vivía conmigo era él. Y él era el que manejaba el computador y me decía, mami, me gusta esto, esto, aquello. Entonces, ves que es un arte que lo transforma uno desde lo espiritual hasta lo físico y que une, me uno a esa figura, me uno a ese sentir, a esa vida que llevó esa persona, ese personaje. Mis obras están primero en mi mente. Y más que todo acá en Puerto Berrío, lejos de Puerto Berrío, hay en Bucaramanga, en Barranquilla. Y total que cuando hay veces estoy cortando cerámica, entonces la sueno porque me gusta el sonido. Y hay veces las hago así, ya sin miedo a que me corte. En las próximas horas vamos a realizar la decoración de una maceta o matera. El tema es un sol de muchos colores, colores vibrantes. Sobre una matera de barro que resalta muy bien. La técnica es, claro, el mosaicismo. En mosaico, mosaico en cerámica. Es como dividirse, pero para servir. Sí, son partes vivas que juntándose forman un todo. Esta cerámica es recopilada de sobras que uno encuentra por las calles o en las construcciones, o los colores que uno no encuentra que le agraden, pues los compra, comprar la cajita. Esta herramienta es una cortadora. Este es un regalo que me hizo mi hija, Alejandra. Y yo tenía muchas ganas de una cortadora después de esta, porque empecé con la que tienen los oficiales normalmente, pero como esto es un arte especial, diferente a la mampostería, diferente a la construcción, entonces esto es un arte, entonces se requiere de una herramienta especial, que es esta tenaza. De todas maneras, esta herramienta en las manos hace maravillas, hace milagros, hace cosas bellas, embellece. Todo es un conjunto, ¿sí? Una conexión que hay entre la herramienta, el ser y el hacer.
Este va a ser un atardecer, no gris, sino un atardecer, porque hay atardeceres grises. Y hay atardeceres bastante luminosos, y hay atardeceres rosados, rojos, unas tonalidades de naranja. Entonces este atardecer va a llevar tonalidades de verde, ¿sí? Que se conjugan con la naturaleza, y todo ese atardecer cae sobre la naturaleza, entonces va a ser sobre verde, rojo y un blanco, también naranja. Trasnoche aparejo conmigo, la mascota, el gato. Casi todos los artistas tenemos un gato, un pájaro, un loro, pero tenemos alguien que no es un ser humano, ¿sí? Pero se porta mejor quizás que un ser humano. Y son constantes y son, huelen lo que hacen, lo miran. Y yo digo, pero ¿por qué? Son los seres que otros ignoran, que hay personas que no les gustan los animales, pero mira que me hacen más compañía, ¿sí? Que un ser humano. Hay veces tengo esto así, y los reúno y yo, a volverlos a unir. Bueno, se retira y lo cojo y, ¿sí? Pero siempre, siempre está ahí como un alma pendiente de mí, como un ángel de la guarda. Ahora voy a empezar a hacer la decoración de la maceta, a aplicar el atardecer en la maceta. Entonces vamos a delinear la figura, después de que se delinee lo que es en sí el sol, luego los rayos se delinean y luego ahí sí se empiezan a llenar de colores brillantes, vibrantes. El barro es un material muy noble, lo mismo que las piedras, que la cerámica, es más, las cerámicas también hechas de barro. El negro es muy importante porque le da ese realce, esa iluminación a la decoración, a la cerámica. Las voy colocando en un orden lineal, ya hice la circunferencia, luego la lineal y después las voy cogiendo y las voy pegando, dándoles el pegante y aplicándolas ahí. El mensaje que quiero dejar con todo esto es de que miremos más allá de lo suntuoso, ¿sí? De lo suntuoso, de que no solo lo suntuoso y lo costoso es bonito, también lo sencillo, como la sencillez de una piedra, como la sencillez de algo que tú respiras tirado por el piso y hay alguien y siempre existe alguien que le dé la importancia a eso como nosotros le damos la importancia a ciertas personas. El arte es medicina, es curativo, desestresa, es una belleza. El arte sana, cura, alivia. Soy una enamorada de los atardeceres, de los amaneceres y son bastante inspiradores, muy inspiradores. Entonces, la variedad de colores, esa cantidad de colores que tienen los atardeceres y cada uno es diferente a cada día, como somos los seres humanos, nadie es igual, no hay atardecer igual al del día anterior. El atardecer es un descanso, es como el llamado a la hora del descanso, el llamado a la hora del agradecimiento, es saber y entender que todo en la vida requiere de un minuto, de un tiempo para descansar. Para mí, el ocaso y la esperanza al nacimiento. Y de eso se trata la vida. La vida es, o sea, la persona que lleva una vida plena y feliz de toda, es imposible. No se logra a través, o sea, el sufrimiento hace parte
del renacer. El dolor no es más que la puerta o la llave a una próxima alegría. Después de un buen descanso, vamos a retomar de nuevo este proyecto que tenemos iniciado. En este momento vamos a continuar con el color verde, tono del color esperanza, uno de mis colores preferidos. Vamos a empezar a pegar para después pasar a la fragua. De hecho, la vida es como ese rompecabezas para que sea perfecta, o casi perfecta, porque perfecto es Dios. Entonces, es así. De lo que está roto, se puede recobrar algo lindo. ¿Cómo? Por medio del cariño, el amor, el afecto. Porque si algo ablanda corazones es la ternura y el amor. Hay que abrazar todo, hay que abrazar hasta el dolor. Esto me ha causado dolores. Sangre. Cuando me mandan a hacer una reparación de un santo, escucho la vida de ese santo, me meto como en el personaje, hago oración y es muy lindo y trabajo casi siempre de 7 de la noche a 1 de la mañana. Las obras santas las hago en esos momentos de paz, de tranquilidad. Y ha llegado momentos en que siento olor a rosas. Cuando hago pajaritos, mariposas, pienso en su corta vida, pero en la belleza que tienen. Cuando los hago con piedras, aún más. Es muy lindo. Siento que vuelan. Este es la última pieza. El que da el toque, la estocada final, para luego seguir a lo que llamamos la fragua, elemento con el que vamos a unir todas estas piecitas que acabamos de colocar. Listo. Las salidas al río Magdalena, a estos ríos, a estas riberas, con mi padre fueron varias, muchas, y en la noche. En la noche la playa es más fría, el agua es más fresca, y como que tiene su magia, y se ven los farolitos de los pescadores, y la preocupación de papá cuando se le enredaba la atarraya, téngamela aquí. Yo me voy, y yo, ay papá. Sí, se profundizaba a buscar la caja de dientes que se lleva con todo y atarraya. Las veces que se hacía de día era la oportunidad para buscar las piedras, mirar las piedras. Y de esta, cuando la vi, inmediatamente me acordé de papá y de la playa y esos momentos de la infancia. Hay que observarla, porque mirarla es mirar así, hay que observarla. Y hasta preguntarle qué te gustaría hacer, miren, tiene hasta una boca aquí, vean. El sentido de la fragua y el sentido de la separación es que mientras más separada, al aplicarle la fragua, hay la esperanza de que se junten. Esa es la función de la fragua,
unir una pieza que brille con otra que no brilla. Pero al unirlas, todas van a formar un conjunto de una sola belleza. A través del arte y de esta técnica, de esta obra, veo muchas cosas. Veo mi vida resumida en cada partícula, en cada color, en cada línea, en cada gotica de sangre que me sacan algunas, pero son con amor y con sacrificio. Y lo que uno hace cuando lo trabaja, lo hace con amor, no trabaja, solamente está disfrutando lo que le gusta hacer. Y así soy yo.